después, nada, la opción es que yo creo que hemos entrado muy fríos en el partido, ¿no? Hemos dejado de jugar la defensa en el primer cuarto y yo creo que estamos acondicionados todo el primer tiempo. Y luego, cuando hemos estado bien en defensa, pues hay que reconocer que Granada tiene fortuna, porque tres balones que andaban por ahí en el suelo, uno que da en el canto del tablero, otro que se nos cae de las manos en un rebote, otro que lo tenemos medio recuperado, pues cuando mejor estábamos defendiendo y estábamos arriba en el marcador, pues los han transformado en 7 puntos, ¿no? Ellos, y ahí yo creo que esa fortuna les ha hecho no irse del partido. Y el último cuarto, bueno, pues ha sido ya bastante cerrado y el que llegasen con más clarividencia ofensiva, pues yo creo que era el que tenía el partido, y en este caso yo creo que ellos han aceptado, sobre todo con Jimmy Hunter muy inspirado. Sí, ya quitar las faltas y todo esto, y al final es mucho más igualado, ¿eh? Cuando está jugando el partido y antes del triple de Aguilar de la esquina, que es el definitivo, luego se sigue jugando un poco más de partido, pero ya es un partido donde hay falta, donde hay ataque rápido, errores, ahí ya las estadísticas nos engañan. Si sabemos leer las estadísticas, hay que saber leer hasta ahí, y a partir de ahí es otro partido totalmente ya diferente el que se juega, ¿no? Y hasta ahí no es un parcial así, ¿no? Estamos yo creo que 3 abajo cuando el triple de Aguilar, o 2 abajo, ¿no? Que es donde está cerrar el partido y donde se puede conseguir. A partir de ahí remar contra corriente y bueno, ellos se colocan en una zona que en ese momento ya es, ya no tenemos tiempo y entonces los ataques tienen que ser rápidos, ¿no? No, nunca he hecho cálculo. No, nunca. La verdad es que nunca. Sí. ¿Y te atreverías más o menos a decir en cuánto puede estar este año? Ni idea. ¿Con 10 puede valer? Eduardo, la verdad es que solo miro el partido siguiente mío y también de los rivales que se juegan, porque la experiencia me ha enseñado que hacer cuentas no me sirve de nada. A mí. Nunca me sirve de nada. O sea, entonces, como ya tengo esa experiencia que no me ha enseñado, que es perder el tiempo, pues lo que hago es centrarme en mi equipo en el partido siguiente y también con quién juega el rival el siguiente. Si te diría que solo en mí, no. A ver, con quién juega el rival en la siguiente jornada, vale. Pues, pero solamente en nuestro partido, porque hacer cuentas no te lleva a ningún sitio. Seguramente que haya mucha gente que hoy había dado por hecho que ganábamos a Granada, ¿no? Y no ha sido así. Porque yo creo que todos hemos estado muy fríos de entrada en el partido. En un partido que se me antoja vital, ¿no? Pero yo creo que hemos interpretado todos, ha oído todos, el espíritu festivo de la jornada, o de las jornadas que venían precediéndonos, que es la Semana Santa. Pues me acaban de decir que tiene un esguince de ligamento externo, creo, no me da mucho caso, que el cruzado parece que está bien. Bueno, los médicos ya me han dicho que para un mes, o sea que esperemos, es rodilla, es rodilla. Y esperemos que cuando se hagan todos los tests que se tengan que hacer para las próximas jornadas, mañana, pasado, pues se haga menos y la capacidad de recuperación de Pancho pueda ser grande, ¿no? Pero ahora mismo son los peores augurios. Pero bueno, ya habéis visto. Granada juega sin Curtis y gana. Y juega muy bien. O sea, nunca sabes. En este negocio es lo que tiene. Que hacer previsiones